¿Por qué quiere ser prefecta? Porque creo que es importante cambiar la realidad que tenemos en este momento en nuestra provincia, sobre todo el tema vial, que realmente es un desastre. Las vías de la Azuay están realmente deterioradas en toda su extensión, digo yo. Yo hablo de un 9%, tal vez que están en buenas condiciones. El resto de las vías de la Azuay están deterioradas. Hay una falta de mantenimiento permanente de las vías en Lastre, no se diga de las vías pocas que tenemos en asfalto y doble tratamiento superficial bituminoso. Y también el tema de riego. El riego también es vital y prioritario para generar producción y para que nuestra población se siga quedando en los campos. Se necesita fomentar estas dos competencias que son de la prefectura de la Azuay, el tema de riego, el tema vial, el tema de desarrollo económico, el tema ambiental, y nosotros planteamos también un tema importante, el tema de la renovación generacional. Nuestros terrenos, nuestros sectores rurales están quedando sin jóvenes para trabajar. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer y cumplir? Bueno, nosotros planteamos varios proyectos dentro de nuestro plan de trabajo. La primera es desconcentrar la gestión vial de la provincia. La provincia de la Azuay recibe 37 millones por asignaciones del gobierno central. Sin embargo, nosotros planteamos que el primer año de ejercicio del gobierno provincial de la Azuay colocaremos el 60% del presupuesto que está destinado justamente para nuestra provincia. Ese presupuesto, que más o menos nosotros calculamos unos 25 millones, sería un fondo de cogestión para pedir a la banca pública y privada y duplicar o triplicar el valor. Nosotros queremos también desconcentrar la gestión vial y uno de los campamentos viales va a estar aquí cercanamente a Girón y Santa Isabel. Segundo, la empresa asfaltar, nosotros planteamos que se debe mantener la empresa, pero la primera acción que vamos a hacer es transformarla a una empresa B, certificarle a nivel internacional en el tema ambiental. Esta empresa que es asfaltar, al certificarle ambientalmente, a cambiar sus estatutos y al apostar con indicadores para reducir justamente la emisión de gases y a apostar al tema de reducir el efecto invernadero y el cambio climático, podemos conseguir recursos, lo hemos averiguado, de la China, de Alemania y de otros países. ¿Por qué no lo hizo cuando fue viceprefecta? Bueno, yo planteé al inicio que entramos a la viceprefectura de la Azuay el tema de los campamentos viales, no se me escuchó. Cuando se compró el tema de la maquinaria, fui la primera en plantear una objeción a esa compra porque no estaba determinada en función de los requerimientos que necesitaba el territorio. Y me bloquearon por haber denunciado una compra que no era la correcta. Yo pedí un examen, la única que he pedido examen es a Contraloría, y que ya hay el resultado del informe y que está cargado al sistema de la página oficial de Contraloría, donde hay observaciones, donde me dan la razón. A mí me bloqueó apenas estuve al mes de estar en la prefectura de la Azuay. La única situación que me encargó como directora, siendo la viceprefecta, fue participación ciudadana. ¿Qué conoce de Girón? Muchísimo de Girón. Cuando estuve en la viceprefectura vine varias veces. Presenté el informe de que se incumplió con el convenio de la Plaza del Productor. Esa plaza que todavía no terminan de hacer. Yo presenté tres informes, el convenio ya estaba fenecido y planteaba que ya se termine la ejecución de ese importante proyecto, que al final hay recursos invertidos del gobierno provincial y del gobierno municipal. También vine a revisar el tema de lo que se arregló la vía hacia El Chorro, no de Girón. Pasé varios informes. Además, pedí un análisis de laboratorio del material colocado ahí, porque me parecía que estaba demasiado frágil la capa que se colocó para mejorar esta vía. He hecho varios informes de la vía que conecta a Girón San Fernando en el peaje. También he estado vigilante el problema que hubo acá del derrumbe para ir a las comunidades que van cercanamente a nuestro cantón, a La Ramada, ¿no? Y ahí tuvimos que hacerlo por vía redes sociales, la denuncia a la prefecta para que les dé los materiales y una respuesta urgente y emergente a esa realidad que vivieron. He estado aquí presente permanentemente. Pasamos un informe también referente a las vías que son un desastre, donde están las piscícolas de trucha en la parte de acá de Gualel, para subir a la parte alta de Gualel. El puente que se fue acá también estuvimos pendientes de ese proceso. Pasamos el respectivo informe a la prefecta. Fábrica de lácteos. Las Jubones, porque no se ha cambiado de nombre en realidad. Yo varias veces les pregunté y les pedí por favor que se haga ya constar legalmente en el tema de la superintendencia el cambio de denominación y no lo hicieron. Si usted ve hasta los lecheros, siguen los mismos de la época de Paul Carrasco ahí. Y eso también les planteé cuál es la imagen corporativa de la empresa. Nunca dieron respuesta. Les pedí informes económicos, me dijeron que pida a la superintendencia, porque en los informes de Contraloría la empresa tiene reportes de pérdidas permanentes de la empresa, inclusive en algunos informes de Contraloría, en uno de los informes de Contraloría se plantea que ha sido como una caja chica de la autoridad
de la ex autoridad que en su momento estuvo en la prefectura y en la gerencia de la empresa. Nosotros planteamos ahí una opción de alianza público-privado en caso de que se pueda analizar y pueda poder superarse esa crisis que tiene la empresa para generar justamente valor agregado a los procesos y a los productos que tiene las Jugones. Pero nosotros planteamos ahí una iniciativa más grande en el tema ya de la provincia. Y aquí los productores que tienen, no solamente en el tema del derivado que es queso, yogur y otros, sino también la producción directa de leche, podríamos comercializar en el gran mercado regional que vamos a implementar en la provincia de La Suay. Este gran mercado regional va a estar ubicado frente a la empresa eléctrica donde ahorita son los talleres de la prefectura. De ahí nosotros vamos a sacar los talleres. Ya no es posible que estén en una zona tan central implementando y generando justamente contaminación. Necesitamos ahí implementar el gran mercado regional de productores para los 15 cantones de La Suay.